¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Aquí estamos continuando con el gameplay de The Last of Us 2. En este caso sería la parte 3 y 4. Vamos a adelantar un poquito lo que es el gameplay del juego. Vamos a hacer un resumen de lo que fue la parte 3, el gameplay 3, que lamentablemente se perdió parte del video de esa grabación, ¿no es cierto? Porque tuvimos un problema en el sistema. Ahora tomamos los recaudos para que no vuelva a pasar. Pero bueno, vamos a hacer un resumen de lo que jugamos en la parte 3. Bueno, aquí teníamos las instrucciones, algunas pistas de lo que era para abrir la caja fuerte, ¿no? Allí es donde quedamos en la parte 2 del gameplay. Ahí teníamos las coordenadas, digamos el mes, la fecha y mes, para poder abrir la caja fuerte. Bueno, continuamos el juego y en una de las escenas pasamos a otra parte de la habitación donde se nos rompe el piso. Así que quedó atrás lo de la caja fuerte, no pudimos abrir la caja fuerte. Y ahí tenemos el primer encuentro con el chasqueador, ¿no? Con estos chasqueadores que recuerdan a las enfermeras de Silent Hill. Bueno, como les decía, una lástima porque era el primer encuentro con los chasqueadores, ¿no? Estos mutantes, ¿no? Extraños que tenemos que tratar de matar sigilosamente, porque si les disparamos es muy fácil que nos maten. Son bastante letales. Y además que usando las armas de fuego se enteran todos los demás zombies, ¿no? Así que hay que ir con sigilo. Ahí estábamos con Ellie en modo sigilo para agarrar de atrás a estos seres, los que se llaman chasqueadores. Bueno, ahí está, caminando con R1 y después degollándolos sigilosamente. Esto es lo que jugamos en la parte 3 del gameplay, que lamentablemente no se pudo subir porque se perdió material por problemas de la máquina. Bueno, aquí en este momento, entonces, en este instante, para pasar a la otra habitación teníamos que mover ese mueble, ese ropero. Ahí buscamos la ayuda de su amiga. Y bueno, ingresamos a la otra parte. Ya estamos por entrar, digamos, en la parte central de lo que era ese hangar, ¿no? Acá nuestra amiga nos entrega la molotov, que no hemos hecho uso de la molotov todavía. Estuvimos tentados de usarla en inicios de la biblioteca más adelante, pero no, la guardamos para una mejor ocasión. Bueno, como ven, seguimos investigando a ver si encontrábamos cosas. Encontramos elementos para mejorar el arma y alguna que otra accesorio, digamos, sin mayor importancia. Y bueno, aquí está, sí, la parte central donde están dos chasqueadores y los zombies, ¿no? Acá utilizamos el modo sigilo, pero les digo la verdad, en algún momento directamente empecé con las armas a los tiros y que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, lo ideal, como les decía, era ir por atrás despacito y atacar a los zombies y a los chasqueadores, sobre todo, que son letales. Bueno, ahí avanzábamos a gachas con Ellie. Y allá vemos a los chasqueadores, es bastante atemorizante, ¿no? Aquí, en este lugar, acá en este momento justo nuestra compañera no apagaba la luz ni se agachaba. No sé, como que siempre tenía la impresión de que nos iban a descubrir, ¿no? Pero no. Bueno, ahí ven los chasqueadores que son realmente atemorizantes y hacen unos ruidos extraños, horribles. La idea era ir sigilosamente por detrás y emboscarlos, ¿no? Y cortarles el cuello. Bueno, estamos viendo imágenes de lo que se pudo salvar de el tercer juego que hice del el tercer gameplay que hice del juego de The Last of Us 2.
como le decía, los chasquis, que le decimos así cariñosamente, los chasquis, me recuerdan muchísimo a las enfermeras de aquel juego de Silent Hill, ¿no? Bueno, hasta esta altura las armas, es mi impresión, no son muy eficaces, que digamos. Hasta ahora lo mejor sigue siendo, digamos, el agarrar a los enemigos, como vemos ahí, sigilosamente, o si no, directamente a puño limpio, esquivando y golpeando, ¿no? Las armas no son tan eficaces porque es muy fácil alertar a los enemigos, ¿no? Y después se nos vienen todos en manada y la vamos a pasar realmente mal. Bueno, una vez acá pudimos matar a los chasquis y a los zombies. Y bueno, empezamos a recorrer un poco el área. Y ahí nos encontramos con una persiana metálica que no pudimos abrir. E inmediatamente, unos metros más adelante, encontramos un cable. Un cable que está en la parte de debajo de un viejo aparatejo. Hay una caja, no sé qué es eso. La caja metálica. Ahí vemos el cable. Y esto nos va a servir para poder colgarnos de esa estructura que vemos ahí y subir hacia los techos, ¿no es cierto? De esta especie de hangar. Bueno, primero sube nuestra compañera y después vamos a subir nosotros. Estos son las escenas recuperadas del juego que hice, que supuestamente iba a ser la parte 3, que lamentablemente se perdió. Pero bueno, algo se puede recuperar para hacer un resumen y inmediatamente continuamos el juego desde donde termine este resumen de video, ¿no? Bueno, ahí bajamos con nuestra compañera, inmediatamente subimos a los caballos y nos vamos a cabalgar hacia el próximo punto de control, ¿no es cierto? Completamente en plena tormenta. Así que en un momento perdemos a nuestra compañera. No sabemos a dónde está. Pero bueno, la cosa ahí nomás pasa, digamos, ese momento de zozobra pasa rápido porque ahí nomás la volvemos a encontrar y ya nos dirigimos, o nos vamos dirigiendo, a lo que es la biblioteca, que ahí es de donde vamos a empezar a jugar, vamos a seguir jugando este gameplay de The Last of Us 2 aquí en el almacén gamer. Y bueno, ahí estamos. Arrancamos entonces en la biblioteca. Bueno, seguimos en el ciber. Más en la biblioteca con ciber, quiero decir. Bueno, al parecer hay alguien ahí que está durmiendo porque está durmiendo, digamos, en la... Está viviendo acá. ¿Tenemos un invasor? Porque se ve la cama ahí. Así que se ve que alguien está haciendo uso de este lugar. Y bueno, seguimos acá en el almacén gamer, en esta aventura de Last of Us 2.
Pues así será. ¿Qué está pasando? Todos estos aparatos. Tiene que ser Eugene. ¿Estás segura? Sí, nadie más haría algo como esto. Pero, ¿por qué me lo ocultaría? Acá me siento en mi terreno, lleno de aparatos y porquerías, fotocopiadoras y un montón de cosas rotas. Opa, pasó. Se escucha el viento de la tormenta allá afuera. Mientras Dina alza ahí algunas cosas, vamos a seguir con cuidado porque ya nos enfrentamos con los chasquis. Se pone complicada la cosa. Definitivamente es de Eugene. Eugene Linden. Eugene. ¿Era un luciérnaga? ¿Sirvió con Tommy? No lo sabía. Sí. Se metieron en algo muy turbio. ¿Cómo qué? Dijo que voló un punto de control en Denver. Mató a 3 soldados. Y 2 civiles. Dios. También me dijo que Tommy y él torturaron a un general de Fedra. No lo sé, no creo que Tommy haya hecho eso. Por ahí me da ganas de correr con el cuadrado. ¿Qué quieres decir? Como Resident Evil. Él y Joel lucharon para sobrevivir después del brote. Nueva entrada de diario. Odio tener que leer los diarios y notas. Pero bueno, alguna vez lo voy a tener que leer. Por ahora vamos dándole un poquito más de dinamismo a la cosa. Seguimos jugando. ¿Había algo ahí? ¿No se agacha? ¿Y ahora por qué no se agacha la chica? Bueno. Ay, Dios mío. Son Tommy y Eugene. Aquí se ven muy jóvenes. Luces, calentadores. Tiene que haber un generador en alguna parte. Una placa madre, unas memorias. Y bueno, ahí dice que hay que buscar el generador. Familia para unirse a los luciérnagas. Suerte. Soldadores, es todo como un tallercito, ¿no? Oye, es el generador. A ver cómo es esto. Ahí está. Mucho mejor. Oh, vaya. Gran mesa de trabajo, Eugene. Deberías poder modificar tu arma con esto. Me avisan que no pude descargar el Fortnite. Qué lástima.
Pistola semiautomática. Bueno, ¿qué hacemos acá? Ah, este es para mejorar. Ahí estamos. Habilidad, capacidad, mira, velocidad de carga, almacenar más balas, agrega peso a la culata para reducir la oscilación del arma. Bueno, y de la pistola. Velocidad de disparo, estabilidad, retroceso. Ahí está. Okay. Sí, esto servirá. Buen trabajo. Bueno, ok, ya apago la luz. Bueno, habrá que usar la mesa cada vez que quieras armar o mejorar la arma, no sé. Seguimos. Bueno, como les decía, hay acciones que por ahí se desactivan. Por ahí se activan. Mira el piso. Como agachar, correr. Hay más cosas ahí abajo. ¿Ves cómo bajar? Por aquí no. Bueno, hay un sobrepiso, un sótano. Okay. ¿Qué? Sí. Ven. ¿Qué hay ahí abajo? Es un cuarto para sexo. Por eso no te contó nada. Ojalá sea eso. Por su bien. Era tan solitario. Será un televisor gigante que no quería compartir. Opa. Bueno, aquí empieza un escenario bien. Aquí empieza lo más psicodélico del juego. Pero no, estamos simplemente como observadores. Ya habrá tiempo para... Hey, hay de esas cintas de video. El miembro del lobo. Smash Brandish Gooch. ¿Acaso es porno? Vaya gustos, Yuji. VHS, bien retro el muchacho. Vieron que después en un apocalipsis, ¿qué sobrevive? Los CD, los Blu-ray, no. Los VHS. Bueno, acá tenemos un tarro con churros. Aquí vamos. ¿Crees que aún sirva? ¿La hierba expira? Habrá que ver. ¿No puedes abrirlo? Sí puedo. Bueno, como les dije, acá empieza la psicodelia. Dame eso. Oh, sí, como si tú pudieras. Las chicas se divierten.
diablo. Oh. ¿Qué diablos? Tiene un poquito de vidrio. Lo abrí, ¿o no? ¿Huele bien? Digo, estaremos atrapadas un rato, ¿no? Yo no fumaría eso. Estando acechado por totalmente un montón de bestias extrañas, donde tenés que tener los reflejos a full, pero bueno, está bien. Un momento de dispersión acá, de relax. ¿Puedo preguntarte un alto algo? En el camino, está bien. Puede ser. No lo sé, ¿qué cosa? Dime, del 1 al 10. El 1 sería una porquería. Y el 10... maravilloso. ¿Cómo puntuarías nuestro beso de anoche? ¿Por qué seguimos hablando de eso? Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué estás haciendo? Te pedí que puntuaras el beso. No lo sé. Yo diría que 6. ¿6? Sí, estaba un poquito tensa la muchacha. Vaya, 6 clavado. Muy bien. Había mucha gente alrededor. Faltaba un poquito más de swing ahí, en el beso. ¿Qué? Ahora me gustaría saber tu puntuación. No lo creo. Eres desesperante. Mira quién habla. Así es que prefiero salir y quedarme en esa ventisca. Nadie te detiene. Espero que este sea mejor que 6. Ya me tiro el cigarrillo. Bueno, subió de nivel Ellie. Acabamos de levelear. Sí, mejoró el beso, mejoró. Y acá está nuestra muchacha forzuda. Opa, está bueno, me encanta jugar con esta chica, porque tiene polenta. Ey, eso no es un infectado, ¿o sí? A las piñas limpias. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta cagarme a piña? ¿Hacía falta? ¿Hacía falta que me...? ¡No! ¡Son muchísimos! ¡No! No, ¿por qué? Se me da, soy como ahorrero, ahí nomás quiero agarrar piña a todo el mundo. No. Tranqui, tranqui. Hay muchos, muchos. Uy, se escuchan los gritos, hay muchísimos. Uy. Bueno, vamos a correr porque esta vez no da para pelear con nadie. ¡Ay, papá! ¡No! Siempre salto mal. ¡Ay!
Uy, papá. Ay, viejo, están por todos lados. Ay, me encerré. Me encerré. Oh. Ay, no, no, no. Hay una bocha. Uy, salen de todos lados. Vamos, niña. Ay, ahí son. Ah, es que bien. Ay, es que saltan los muchachos. No es posible. Ay, me volví a encerrar. Ay, no se puede abrir ahí. Uy, muchas cosas. No, no las busco nada. Así. Sí, tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui que no pueden entrar por ahora. No, por ahora parece que no entran. Ah. Qué buena que está esta parte, ¿eh? Está muy buena. Ah, mierda. Bueno, está bueno. Me chorearon algo, ¿eh? ¿Me sacaste algo? Ah, mal que sea. Dame la mano. ¿A qué vino? Tendremos que correr. Pues sí. Correr, señores, a correr. Upa. Momento. A las dudas. Miren los tipos ahí queriendo entrar, muy bueno, muy, muy bueno. No te separes. Hay que advertirles a todos y regresar con un equipo de limpieza. Me estoy perdiendo cosas. Bueno, acá la chica esta sí se agacha, vamos. ¡Al puerta! ¡Rápido! Ahí está. Ah, sí. Tengo miedo de pegarle un tiro. Tengo miedo de pegarle un tiro a uno. Ah, será posible. Qué lento que estoy, por favor.
estoy muy, muy, muy lento. Ese es por el frío. Bueno, muchachos. ¡Arriba! ¡La ventana! ¡Nuestra salida! ¿Ves cómo subir? ¡Aquí! ¡Usa esto! ¡Hey, chica! Vamos a empujar el teleférico. ¡Hay que empujar eso al carro! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Llevaré la cabina a la abertura! ¡Mantengan alejados a ellos! ¡Bien! No los veo cuando están al lado mío. Ah. Te digo que no los veo. Una joda, está lleno de zombies, chasqueadores, de todo. No tengo balas. ¡Chasqueador! ¡Ay, cómo me agarran! Vamos, vamos. Oye, ¿sigues con nosotros? Sí. Sigue así. Ay, me agarro de atrás. Vamos, Tommy, dale. Ponle pilas. Gracias. Opa. Vamos, muchacho, vamos. No te separes. Vamos. ¿A dónde vamos? Por aquí. Ay, no te puedo creer. ¿Qué cantidad que hay? Ah, bueno. A la puerta. Por aquí, vamos. Ah, bueno. Soy Tommy. Él es Joel. ¿Cómo te llamas? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. No resistirá. Hay que regresar. No huiremos de ellos hasta Jackson. Hay que obstruir esa puerta. Tommy, oh, no podemos quedarnos aquí. Los caballos no podrán llegar tan lejos. Mis amigos están en una mansión al norte. Está cercada. Aseguramos el perímetro. Es el lugar de Baldwin. Podría funcionar. Muy bien. ¡Abriré la puerta! Muy bien, tú irás conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, bueno. ¡Sujétate! ¡Abre! ¡Oh, mierda! ¡Qué está! ¡Ay, de todo, eh! De esta. Cuando tenía 12, encontré una patineta. Oh, oh. Intenté subirme y se quebró justo debajo de mí. Espera, ¿y la cicatriz? Caí en mi cuchillo. Okay. Bueno, pasaron los monsters. Ahora la quemadura química. Estamos más tranqui. Sabe que las chicas no tienen problemas acá. Es un lugar seguro. ¿Por qué?
Para cubrir una mordida. Aquí mismo. Un infectado me atrapó cuando tenía 14. Y descubrí que soy inmune. Y sanó con un anillo horrible de marcas de dientes y quistes y... ¡Au! ¡Jódete! ¡Oye! La historia tenía que ser real. ¡Es una maldita historia real! ¿Quieres una mordida? ¿Oíste eso? ¿Hay alguien aquí? ¿Jesse? ¿Sí? ¡Quédate ahí! ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Quieres esperar, por favor? ¡Solo date vuelta! ¿Qué estás haciendo? Es una broma. ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca afuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Todos cuentan contigo, ¿entiendes? ¡Esto es importante! ¿Y por qué no estás en el maldito puesto? Porque ni Tommy ni Joel aparecieron. Bueno, Jesse, ponele onda. ¿Cómo que no? Nos esperamos por una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Tal vez regresaron. Sin un reemplazo imposible. ¿Qué tanto de su zona cubriste? No mucho. Hay que dividirnos. Explorar varios ángulos y la cubriremos en unas horas. No quiero que vayan solas. No sabemos qué hay ahí. Exacto. ¿Y si necesitan ayuda? Ok, yo iré al oeste. Dina puede ir al sur y tú ve al este. Pero no hagan estupideces, ¿sí? Sí. Está complicadito, ¿eh? Difícil de matar con tiro, pero prenden rápido. ¡Entremos! Bueno, seguimos acá en las aventuras de Last of Us 2, estas aventuras de post-apocalíptica zombie. Con estos muchachos que serían de la rebelión, ¿no? De la resistencia, perdón. Bien, gracias. Sí, podemos hablar un momento. ¿Les quitamos las monturas? No, no, así está bien. Al pasar la tormenta no los molestaremos más. ¿Alguno tiene un cepillo, toalla o algo? Tienes mucha suerte. No tienes idea. ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el techo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? Desde ayer. Ayer. Sí. Bueno, acá se extendió bastante la cinemática, ¿no? Solo íbamos pasando. ¿Viven cerca de aquí? Así es, a unas horas por la colina. Deberían acompañarnos, reabastecerse antes de partir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Él es mi hermano. Joe. Actúan como si ya nos conocieran. Exactamente. Oh. ¡No! Ah, bueno. Nora, ¿todo bien? Sí, pónganlo contra la pared. ¡Hijo de puta! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Pasó! Madre. Joel Miller. ¿Quién eres? Adivina.
¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste? Y acabamos con esto. Hazle un torniquete. Hazlo. Una escopeta es en la pierna. Pedazo de torniquete. Ni se te ocurra moverte. ¡Maldito! ¡Fuera! Ah, bueno. Anciano, estúpido. Esto no será rápido. Bueno, la chica encima de... Bueno, aparte de ser muy morrudita, también es bastante mala, ¿no? ¿Cómo bajaré hasta ahí? Okay. Bueno, seguimos jugando un poco más aquí con Ellie. Espero que estés bien. Sobresalimos a los... ¡Tommy! Sobrevivimos a los zombies, pero después no sobrevivimos a Abby, ¿eh? Bueno, gente, estamos en búsqueda de Joe. Lo dejamos así, lo dejamos acá. Y nos vemos en el próximo gameplay de The Last of Us 2. Un saludo, nos vemos. Chao.